Hola, buenas. Voy a hacer un segundo tutorial sobre el mismo tema. En este caso estoy hablando del sistema Custom System Builder, ¿vale? Que es el sistema que permite crear tu propio sistema para Foundry VTT. En el anterior tutorial, pues no tenía realmente ni idea de cómo funcionaba todo, y ahora ya pues puedo mostrar un sistema cómo queda acabado, ¿vale? Entonces voy a pasar a mostraros. El sistema era Ubiquiti de el Expedición a la Tierra Hueca, y bueno, tenemos aquí ya lo que sería el sistema acabado. Funcionaba con templates, ¿vale? Y este es el template que tengo hecho. Han habido algunas actualizaciones del sistema desde que hice el otro vídeo, y ahora estamos en el Custom System Builder 1.2.0, ¿vale? También he activado varios módulos, ¿vale? Sobre todo para probar que funcionasen correctamente con el sistema, como el Pings, el Smart Target, el Next Up para los combates, el Token Mold incluso para tirar tokens de enemigos con números 1, 2, 3, 4. Los dados ya vimos que funcionaban, y lo que he añadido es el Advanced Macros, ¿vale? Este módulo, que lo recomiendo mucho si te gusta trabajar con las macros, y en este caso veremos que nos ayuda bastante a automatizar las tiradas de combate. En configurar ajustes, como es nueva versión, realmente no ha cambiado mucho, pero bueno, estoy utilizando un CSS para los textos, ¿vale? Dentro del propio Walls, pues tengo un CSS definido, ¿vale? Y luego, para tirar la iniciativa, pues utiliza también la variable de iniciativa de la hoja, y ya está. Prácticamente el resto no hay que hacer nada, si quieres cambiar el icono de las tiradas, pero bueno. Entonces, ¿cómo queda la hoja? ¿Vale? Esto es la nueva hoja, cómo ha quedado, ¿vale? Como siempre, podéis escoger aquí el tipo de template, que bueno, aquí no salen, por desgracia, en la captura no salen cuando escojo, creo que no sale la lista, pero bueno, solo hay ex, pero bueno, podríamos tener distintos sistemas de Ubiquiti soportados, como el todos para uno, pues con una configuración un poco diferente, con algunos atributos cambiados, ¿vale? Y con este icono pues actualizas la plantilla, ¿vale? Cosas que he añadido. Vamos a ver, los puntos de estilo. Aquí tenemos la salud. Entre corchetes pues aparece lo que es nuevo. Y luego aquí he hecho pues para hacer una tirada básica con dados, ¿vale? Si quiero tirar dos dados sueltos y me aplicará el modificador de ahí, pues me tira los dados. Como veis, pues hace una tirada de dos dados y me saca el resultado, ¿vale? En este caso ha tenido un éxito, ¿vale? Si quisiera tirar cualquier atributo, pues por ejemplo inteligencia, podría añadir un modificador si quisiera. Si no tiro, pues ya está, me tira directamente la tirada de atributos. Si quisiera tirar una percepción, pues lo mismo, ¿no? Me tira y me marca pues cuántos éxitos ha tenido, en este caso tres. Vale, esto ya estaba, pero visualmente lo que he aprendido es a utilizar tablas, y como veis, pues me permite poner de una manera ordenada lo que son ya los atributos en vertical, en vez de tenerlos que ir poniendo ahí en horizontal, ¿no? Después tenemos las habilidades, ¿vale? Esto es una tabla fija de habilidades. Se podría incrementar, pero que hay okay, suficientes para lo habitual. Y
Y bueno, lo he convertido también en una tabla para controlar un poco más el espacio. Hay ciertas limitaciones, pero bueno, he creado una sin entrenar, pues para hacer tiradas a menos 2, que son las habilidades sin entrenar directamente. Y tenemos un selector que aquí no veréis, pero bueno, puedo cambiar destreza, inteligencia, ¿vale? Podéis seleccionar fuerza, ¿vale? La característica y automáticamente pues nos cambia el valor. Luego aquí tenemos pues el resto de habilidades y he dejado un campo a la derecha largo pues para poner las especializaciones de, ¿vale? Para no tener que tener tantas repetidas, porque simplemente en este sistema las especializaciones te dan un más uno a la tirada, ¿no? Entonces tirarías aquí y mira, simplemente si estás utilizando la especialización añades un dado. Entonces me tira 6 dados en vez de 5, ¿vale? Aquí tenéis pues eso, la tirada de cada una de las habilidades. Y después tenemos el combate, ¿vale? En el combate he puesto el daño, o sea, la salud. Se divide en lo que son heridas contundentes y letales, ¿no? Entonces, pues podríamos aquí ajustar los valores del daño, ¿no? Y es para llevar una cuenta porque luego cuando se curan, pues se curan de letales a contundentes y de contundentes ya se quitan, ¿no? Y después tenemos debajo, pues las armas, ¿no? Que son estos las armas que se pueden rellenar también están fijas. ¿Por qué? No he acabado de explicar por qué las he puesto fijas. Son fijas porque quiero poder tener aquí el botón de tirada y si las hiciera dinámicas no sé si funcionaría. La verdad es que igual posibilita el hacerlas dinámicas, pero me es más sencillo para las fórmulas tenerlas ya metidas y ya está. ¿Vale? En habilidades lo mismo y así tengo aquí el botón de tirada para cada una de ellas, ¿no? Si quisiéramos pues añadirle una pistola, pues le añadimos una pistola, pues yo que sé, que tiene 2 de daño y el ataque este qué habilidad tiene, pues armas de fuego tiene un 6, ¿vale? Entonces aquí pues pondríamos un 6 y ya está, ya nos calcula. Y nos tiraría pues la tirada de la pistola, ¿vale? Y los éxitos que ha tenido. Entonces, aquí podríamos pues, rellenar lo que son alcance, capacidad. Estos son el cargador, ¿no? Pues si el alcance son 30 metros y la capacidad pues tiene 6. Y la cadencia de tiro, pues si fuera semiautomática, pues igual puede 2 tiros o lo que sea, ¿no? Si no es automática, pues 1. Y el peso que tiene también lo puedes meter y alguna nota pues de características especiales de las armas, ¿no? Luego tenemos el equipo, que este equipo sí que es dinámico, ¿vale? Aquí tenemos esto y yo qué sé, si quisiéramos meter una botella de licor, pues lo podemos meter, ¿vale? También pues se puede marcar si va equipado o no, simplemente un marcador. Si lo queremos quitar, pues lo eliminamos, ¿vale? Es muy sencillito. Aquí tenemos unos campos pues para poner pues cuántas monedas tienes, pues pues eso, ¿no? Si tiene monedas, pues las tiene y ya está. Y luego la carga que lleva, ¿vale? Todo esto es manual por ahora. Y luego lo que se considera carga ligera, media o pesada. Y bueno, que le aplicaría pues aquí, por ejemplo, un modificador de menos uno a todas las tiradas, ¿vale? Este modificador, pues, por ejemplo, en habilidad de atletismo, veis que tiene 6, pues ahora me tirará 5 dados, ¿vale? Porque tiene el menos 1, ¿veis? Que tiene el modificador.
Vale, esto se aplica a todas. Me sirve pues para marcar lo que es iluminación y cosas así. Vale. Esto es el equipo y talentos. Pues aquí son campos de texto simplemente pues para meter cosas que tiene duro, testarudo y tal, ¿no? Y luego pues un campo de notas donde he puesto los puntos de experiencia y un campo para meter idiomas y ya está. Aquí puedes anotar si quisieras cualquier cosa, ¿vale? Aquí se pueden poner dibujos, lo que quieras es texto rico y ya está. Y nada, esto es la nu nueva hoja, ¿vale? El formato es bastante sencillote, pero útil, ¿no? Entonces, ¿qué mejoras hay? Pues que ahora se soportan las barras. Como veis, las barras de salud, ¿vale? En el icono han añadido en recursos, ¿vale? Los que tengan un valor máximo y mínimo, pues aparecerán aquí como barras de atributo y nos permite pues contar los puntos de estilo y la barra de salud, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, pues si sufre cuatro heridas, ¿vale? Veréis que la barra baja, ¿no? Ahí sí sufre cuatro heridas. Le he quitado dos realmente. Si le quitamos dos más, ahora se quedarían dos. Y veis, va marcando. ¿Vale? Y nada, luego ahí se puede bajar hasta menos 5. Menos 5, ahí. 6 no me va a dejar, ¿ves? Me dice que el mínimo es menos 5, que es el mínimo cuando mueres en este sistema, ¿no? Y nada, esto es el contador de salud, ¿no? Y como veis, se ajusta a las barras y lo mismo con los puntos de estilo, ¿vale? Esto es bastante chulo. Y luego, ¿qué otra cosa tenemos? Pues tenemos, si metemos, yo qué sé, este. Vale, estos dos los metemos en combate. Vale, aquí los tenemos. Pues tenéis el botón de iniciativa, ¿vale? Que podéis tirar. Me tira la iniciativa y me la marca. Y si quieres tirar todos, pues se tira todos. Y bueno, aquí nos marca pues la tirada de iniciativa del explorador que era 4 y el investigador que ha sacado un 4 también. Le vamos a volver a tirar para ver. ¿Qué pasa? Me está sacando siempre. Ah, no. El investigador me ha sacado 6. Vale. Vale, pues si comenzamos el combate. Vale, pues ya se va al investigador. Como veis aquí el módulo Next Tab, pues me marca quién tiene la iniciativa. Luego pasaría al otro. Y bueno, ¿qué me permite esto? Pues me permite marcar un objetivo, ¿vale? Entonces, si marco el objetivo, tengo una macro que me ha hecho Parvus, gracias Parvus, y con la cual pues me permite escoger el tipo de arma, ¿vale? Aquí las listas no las vais a ver, pero sí que vais a ver cuando cambie, ¿vale? Cuchillo de caza y la pistola que hemos creado, ¿veis? Pues me permite ir cambiando por del arma que quiero utilizar, ¿no? Y en el enemigo, pues podría ser defensa activa, pasiva. Esto es pues por si acaso depende de la situación. El tío está sin verme, ¿no? Está de espaldas o lo que sea. Y la defensa normal. Luego me permite meter algún modificador adicional. Y tiras los dados, ¿vale? Entonces, tira los dados y en este caso habría fallado, ¿vale?
ha sacado dos éxitos y en la defensa del investigador, pues ha sacado dos éxitos también y se anulan, ¿vale? Si repetimos el combate, que por cierto, ahora está añadido aquí en combate, hay una manera de añadir macros, esta macro que habéis visto, a un botón a una etiqueta, ¿no? En este caso es la etiqueta de tirada y veis, me lanza la macro que os he enseñado. Y simplemente pues volvemos a intentar otro ataque con el cuchillo contra su defensa y yo qué sé, vamos a ponerle dos de ataque para que sea más bestia, a ver si le sale bien. Y ahora veis que en vez de 6 me ha tirado con dos adicionales, ¿vale? Me ha tirado 8 y 7 y pese que al otro ha sacado 3 en defensa, pues le pasan 4 de daño, ¿vale? Sufriría una herida. Y bueno, esto es lo que simplifica, ¿vale? Se podrá poner más bonito y ordenado y tal, pero por lo menos como sistema, para mí ya es muy funcional, ¿vale? Sobre todo en un sistema que no existía hace nada. Y bueno, este es el Smart Target, ¿vale? Que si fueran, tendría usuarios conectados, pues aparecería el iconito de quién está apuntando a quién, ¿vale? Entonces aquí pues ya he metido los cuatro pregenerados de ejemplo. Como veis, aquí en la tirada no me aparece porque todavía no he actualizado el template, porque es el último cambio que he hecho. Si le doy ahora a actualizar, pues veis ya qué tirada pues me permite lanzar la macro, que como no tengo objetivo no me deja, ¿no? Y este lo mismo en combate, vamos a actualizar y ya me aparece la tirada. Y si le ponemos de vuelta pues el objetivo y hacemos la tirada, pues ya me saldría, ¿no? Este le podría tirar un rayo de amnesia de vuelta. Y bueno, le haría dos de daño, ¿no? Que le traspasa a la defensa. Pues así es, o sea, es bastante funcional, es un sistema genérico muy sencillito y que con pocos pasos pues puedes crearte distintos templates y crear diferentes sistemas, ¿no? Si os voy a mostrar un poco lo que es el código en sí. El código del template es lo que define la hoja que vemos, ¿vale? Entonces tienes paneles donde puedes poner campos, aquí como arquetipo, tal, y después puedes crear tablas que las defines, pues aquí de una línea, ¿veis? Si veis, pues es una línea, 8 columnas, y el estilo, si es centrado, a la izquierda o tal, ¿no? Por ejemplo, vamos a coger otra tabla, veis, está la de la está centrado a la izquierda y luego es centrada, centrada, ¿vale? Esta es una columna de 6 con 3 columnas. Y con esto, pues te permite crear pues lo que son las distintas hojas con tablas. Yo es lo que recomiendo hacer. Y si necesitáis poner varias, pues con un panel, pues definís un panel de 3 columnas centradas y ya está, ¿no? Y dentro de esto, pues podéis meter unas etiquetas y debajo, pues las tablas. Si hay algún hueco vacío, pues simplemente metes una etiqueta sin texto y te guarda el hueco, ¿vale? En notas, pues simplemente un panel vertical y después esto, pues una zona de texto rico, de enriquecido, ¿no? Texto enriquecido y ya está. Y un truquillo para poner separadores, ¿vale? Como veis,
pues aquí en Talentos, que hay distintos campos, ¿no? Pues se pueden colocar una tabla simplemente de 1-1 con una label en medio y te genera un separador, ¿vale? Es la manera, el truco que me dijo el desarrollador para hacerlo. Y después este, veis que tiene como el fondo blanco y esto es en el panel, veis que pongo el CSS, que es la clase que está definida en el fichero de texto de configuración, ¿vale? Esto es pues para que marque un poco la zona donde hay el texto, porque si no quedaría pues un poco raro, ¿no? Porque al ser el mismo fondo, pues no se nota la zona donde hay texto escrito y yo creo que se lee mejor. Otro truco para mejorar la visibilidad. Y luego, estas son las tablas dinámicas. Veis que simplemente creáis una tabla dinámica y dentro ¿veis? Podéis poner los nombres en tal y se van añadiendo campos, ¿vale? Del tipo que queráis. Y ya está, con eso te crea lo que son las etiquetas de arriba y va creciendo hacia abajo según añades cosas, ¿vale? En cambio, pues estas son tablas de armas, pues ya has de definir pues en nueve líneas y 10 columnas, ¿vale? Para los distintos campos y aquí has de definir si es hacia la izquierda, centrada y tal. El problema que tenía antes es que lo había hecho con un panel y el problema que si lo haces con un panel y metes los campos como aquí arriba el panel, ¿no? Que te crea columnas y podrías decir lo hago con un panel, es que entonces no puedes definir lo que son el texto, si está centrado, izquierda o tal. Si el panel tiene definido que es hacia la izquierda, pues todas las columnas van a la izquierda. Esa es una limitación de los paneles que una tabla no tiene. Por lo tanto, recomendable eso. ¿Vale? Entonces, como todo, pues los campos tienen pues, una habilidad 1, pues le pones un nombre y después el nivel, por ejemplo, pues nivel 1. Y después, para hacer tus fórmulas, pues puedes sumar en la etiqueta lo que es base más nivel. ¿Vale? Aquí veis que tiene el arroba. Y esto es porque es un selector, ¿vale? Cuando hay un selector, defines un valor y un texto que va a salir, ¿vale? Aquí lo he hecho cortito para que no me ocupe tanto y le he metido 3 y coincide, ¿no? Fuerza. Coincide el nombre del atributo con el otro, pero bueno, este podría ser un 1, un 2, un 3, un 4, lo que quisieras, ¿vale? Y aquí tendrías que seleccionar cuál es el valor este por defecto que se va a seleccionar al principio, ¿no? Si lo tienes vacío, pues habrá un selector vacío que te permite, depende de la lista, pues en este caso tengo los atributos que se utilizan para las habilidades, ¿vale? Hay otros atributos que no se usan. Y con esto, pues con la arroba base, lo que haces es pillar el valor del selector, ¿vale? Utiliza, por eso pone la arroba, ¿vale? Como veis, está, como expliqué, entre estos paréntesis con dólar, que son lo que marcan lo que es una fórmula. Y luego las tiradas, pues lo mismo, ¿no? Puedes poner texto y cuando llegas a lo que saldría en la tirada en sí, va entre corchetes, ¿vale? Y las variables de dentro tienen que ir con 2 puntos, ¿vale? En las de fuera de fórmulas no hace falta, veis como mod y tal directamente, pero en las que van dentro de la tirada sí. ¿Vale? Y con esto generas las tiradas. Y este campo aquí no tiene tirada, pero en este he añadido lo que llama a la macro, ¿vale? Entonces, este es el módulo que he explicado, el Advanced este macro, que te permite decir el nombre de la macro. Veis aquí, ataque objetivo que tengo la macro. Y le pones la barra, que sería esto sería algo que puedes escribir en el chat y directamente te llama al
la macro y te la ejecuta. Puedes pasar luego parámetros y tal. Y entonces esto me llama la macro y lo chulo que tiene es que encima me lo pone con color, que esto normalmente la macro es en blanco y negro, y aquí veis que te formatea un poco este módulo de Advanced Macros, está bastante bien. Y si vas a utilizar macros, pues yo creo que es muy recomendable. Otra de las cosas que debiera venir de base, ¿no? Porque esto hace que sea mucho más cómodo. Y bueno, con esto pues yo creo que ya os he explicado básicamente, ya es ponerse a jugar, ir probando distintas configuraciones. Estos son los tabs que, como sabéis, pues podéis, yo que sé, si creéis que hace falta uno que se llama magia, pues le metéis magia tab y ya está. Y ya tenemos la magia aquí, ¿vale? Y si la queréis eliminar, pues se selecciona y la eliminas. Vale, y esto es todo. Podéis tener varios templates, o sea, aquí creáis otro que se llame todos para uno. Y ya está. Y tenemos aquí el template para modificarlo, que de hecho pues podríais con botón derecho importar datos, importáis el del otro, o podríais duplicarlo, este simplemente duplicarlo y le cambiáis el nombre y hasta ahí tenéis el todos para uno. O sea, por ejemplo, este lo borramos, este le llamamos todos para uno. One, le añadimos la magia que le falta y la colocamos . Yo creo que sería aquí, sí, entre habilidades y combate, por ejemplo, a tenerlo cerca. Y yo qué sé, pues podríamos, como esto va a ser, si no sé cómo funciona, no sé, habría que ver qué tipo de descripción, si vas a necesitar tiradas, yo creo que tendrías que crearte una tabla, tipo tabla. Y magia table y yo que sé, pongamos que vamos a dejar 8 conjuros y si son como las habilidades, pues vamos a poner que sea más sencillito, con 5 campos, una descripción y la tirada y el nivel y ya está, ¿no? Y ya está, y es ir creando en cada uno pues lo que haya, ¿no? Aquí la etiqueta y ya está. Vale, y este sería pues el este, que por ejemplo si lo quisiéramos aquí duplicar, le queremos aplicar el todos para uno, ¿vale? Le doy a aplicar y veréis que la reportera pues ya tiene magia, ¿vale? Aquí tendría la tabla de conjuros y ya está, podría tirarla. Como habéis visto, es muy rápido, le cambiáis el template y ya está. Y cambia de un sistema a otro fácilmente. Esto me permitiría también pues tener un ex para magos, por ejemplo, si hubiera un hechicero, o para NPCs pues hacer uno simplificado, pues por ejemplo no necesito notas, talentos y el equipo, ¿no?, de las criaturas. Simplemente con combate, habilidades y atributos, pues ya tengo un NPC, ¿no? Que seguramente pues sería lo que hiciese. Y de hecho, como me ha gustado la idea, vamos a duplicar y sería ex NPC.
ya está. Pues, este no necesita notas. No necesita talento. Bueno, talentos no sé. Equipo tampoco. Pero bueno, sí. Hacemos uno sencillo y ya está. Con esto ya tiene igual arquetipo y tal. Motivación no va a tener. Y ya está. Puntos de estilo, no sé si tienen las criaturas. Bueno, si es un NPC igual, no. Pues le quitaríamos esto. Le quitaríamos puntos de estilo. Salud, sí. Y habilidades, esto todo. Y ya está. Aquí será puñetazo y si fuese otra criatura. Y con esto, pues hemos creado una hoja más simplificada. Y por ejemplo, pues si creamos uno nuevo. Un nuevo actor, ¿vale? Diríamos un tigre. En este caso, un personaje. Y lo voy a poner fuera. Me crea el tigre. Y le digo que sea un NPC. Y ya está. Veis que me lo ha rellenado. Y cerramos y abrimos. Y veis, ya está, simplemente pues más sencillito, ¿vale? Más compacto. Y nada, por ejemplo, tigre pues tendrá destreza 3 y fuerza 3. Ya está. Ya, pues la iniciativa será 4. Y defensa 2, percepción 2. Y aquí 6. Y como veis, estos valores son los que me va autogenerando para que pueda ajustarlo. Me gusta así dejarlo por si acaso hay alguna habilidad o talento que modifica las cosas temporalmente. Y yo qué sé, claro, en este caso dudo que la criatura, bueno, tendría sigilo, vamos, sigilo, que va por destreza y de que tiene un nivel 2, ¿no? Es el tigre sigiloso para la caza y en vez de puñetazo, pues pondremos disco. Y que es letal en vez de contundente, ¿no? Igual. Y que también es letal porque tiene tal. Entonces, en mordisco tiene uno. Y en habilidades, pues puede ser que tenga pelea, ¿no? Es un cazador nato y por lo tanto en combate pues entonces, bueno, esto me lo estoy inventando totalmente, pero bueno, ya está. Si pusiéramos un objetivo, pues veis que vale, porque no tengo el token seleccionado. Tigre aquí. De tiradas. Zarpazo. Defensa pasiva porque estaba sin. Le va a caer de golpe. Nada. Y le hace una buena herida, porque tampoco tanto, ¿eh? Se ha defendido con 2.
de 4, o sea que la constitución del tío es bueno. Como veis, me ha puesto nombre Tigre 1 al tirarlo, ¿vale? Y esto es porque es un NPC, entonces ha detectado el token Mold, ¿vale? Y me lo... Y en el nombre, pues me va poniendo, me va incrementando, ¿vale? Si tira otro, pues este me lo pone. Este sería el Tigre 2, ¿vale? Como son PJs. Y nada, si los metiésemos a combate. Y nada, y aquí tendríamos pues al comenzar el combate, pues me abre la hoja el Next Tab, como es un NPC, pues me abre la hoja del NPC. Y así, ¿no? Me hace este. Y me abre la hoja del Tigre 1. Que puedo configurar para que me las cierre. En ajustes de módulos. Next up. Start. Cerrar hojas al finalizar. Cerrar hojas. Filtro de contendiente. Contendiente anterior. Y ahora, por ejemplo, en el turno siguiente, pues me abre la hoja del 2, me la cierra, me hace el 1 y así todo el rato, ¿vale? En los PJs no, porque se supone que son los personajes los que los controlan. Y esto ayuda bastante al combate. Y como veis, pues está bastante automatizado todo y no voy a tomar más tiempo. Si tenéis alguna duda o necesitáis algún ejemplo, en comentarios me los podéis poner. Y si estáis creando vuestro sistema y necesitáis ayuda, pues ponerme preguntas o lo que necesitéis. Y no sé, también si alguien quiere el sistema este para utilizarlo de ejemplo, para modificarlo, para al menos os ahorraréis cosas de formato y las fórmulas y tal, y lo podéis ajustar para otro sistema, ¿no? Cambiando las tiradas y los nombres de los atributos y tal, pues lo podéis hacer vuestro, ¿no? Pues os lo puedo pasar también, ponerme un comentario. Si estáis en Discord, me podéis buscar en el Foundry VTT español y ahí os ayudo. O si me en el otro también, si estáis solo en el inglés y necesitáis ayuda, porque yo creo que también me podéis buscar como Forja Salvaje y me enviáis un privado y os paso el fichero para que podáis montar este mundo y modificarlo a vuestro gusto. Muchas gracias por seguirme, darme likes, si os gusta o si queréis suscribiros, pues estaré agradecido de teneros en el canal. Muchas gracias y hasta otra.